Hola, bienvenidos. Hoy os traemos unos cuantos productos de la marca francesa Jewel. En especial hay dos que nos han gustado bastante. Vamos, como son productos muy sencillos, vamos a ir mirándolos uno por uno y a ver qué os parece a vosotros. Pues vamos a empezar por el claronizador Ópera. Viene en esta cajita donde pone Ópera. Y dentro podemos encontrar el claronizador, un pidex de repuesto y una resistencia. Debajo del claronizador tenemos más repuestos. También trae esta tarjetita que lo que contiene no es ni más ni menos que las instrucciones. Es un claronizador muy elegante, muy en la línea de Jewel, donde todos sus productos pues mantienen una línea bastante elegante. Tiene 24 milímetros de diámetro y viene con un drip tip de Ultem y otro drip tip negro. La recarga la tiene superior. Como veis, se abre fácilmente y se recarga por ahí. En este Pyrex tiene 3,5 mililitros de capacidad. Si ponemos el otro Pyrex, tendrá 5,5. Es un claromizador súper sencillo. Simplemente en el momento en que ya la resistencia se empieza a saber mal, etcétera, pues ahora todo va a rosca. Se desenrosca. Y esta también. Entonces, pues simplemente la cambiaríamos por la otra. Os recordamos que siempre que cambiamos la resistencia, la tenemos que humedecer un poquito. Luego ya simplemente lo tendríamos que cerrar y rellenarlo, que ya hemos dicho que es súper sencillo. Cogemos el líquido y lo rellenamos. Una vez hechos estos pasos, pues ya veis, ya está listo para vapear. La verdad es que es un claronizador que está muy bien, tiene muy buena calada a pulmón, unas líneas muy elegantes, como hemos dicho, en la línea de Jewel, y algo súper importante, que es que han hecho las resistencias que puedan ser compatibles con las del TFV8 de Smog. Así que podéis tener un claromizador más elegante, más vistoso, más bonito, con las mismas resistencias. Y ahora en esta cajita tenemos estos tres kits de inicio. Dentro de la caja, como es lógico, viene también el manual de instrucciones de cada uno. El primero que vamos a ver es el Cube. Como veis, es un aparato muy chiquitito que te cabe en la palma de la mano y tiene una batería de 1850 miliamperios. El funcionamiento es súper sencillo. Con 5 clics se enciende. Como veis, ahí tiene una lucecita LED, donde cuando está en azul es que la carga está a tope, cuando está así blanquita como ahora, está cargado, pero tal, y cuando está en rojo, ya, caput. Ya sabéis, apretáis y vapeáis. Tiene ese cartucho, que es donde también viene la resistencia y es por donde lo recargamos también, que una vez ya te sepa quemado, lo queráis cambiar, pues nada, se tira el cartucho entero y se cambia por otro, se cambia por aquí abajo. O sea, uy, se cambia, se recarga, perdón. Te permite dar una calada tanto como si fuera un cigarrillo como a pulmón. No es como otros que hacen unas bocanadas, pero está bastante bien. La verdad es que este es uno de los que nos ha sorprendido gratamente. El aire entra por aquí, por este agujerito. El sabor que le da también está bastante bien. Realmente a 3 de nicotina también está muy bien, pero lo ideal, por el tamaño y por la potencia, sería a 6. Realmente es un producto que sirve tanto para la gente que se inicia el vapeo como la gente que ya llevamos más tiempo vapeando. ¿Por qué? Pues porque es un producto muy discreto. Tú llevas esto, tal, las tus caloritas y aquí, perfecto. Y después, que se me había olvidado decirlo, aquí tenemos el puerto para hacer la carga por USB. Ahora sería el turno del Gecko Slim. También es súper, súper sencillo. Es un kit de inicio donde viene por un lado pues, el mínimo. Y por otro, el claronizador. El claronizador, pues es súper sencillo. Se rellena por arriba simplemente desenroscando. Lo desenroscaríais, para acá, lo rellenaríais y divino. Después, aquí tiene la regulación de aire, pues para que podáis hacer una calada casi a pulmón y una como si fuera un cigarrillo. Y después, pues como siempre, para cambiar la resistencia, pues muy sencillito, desenroscamos, quitaríamos la resistencia, pondríamos la nueva y volvemos a enroscar. El mod es igual de sencillo que el claromizador. Con 5 clics se enciende
y con 5 se apaga. Y luego tenemos este botoncito aquí debajo que lo que te permite es ver la potencia a lo que lo quieres, pues así sería el máximo y luego iríamos bajando, subiendo, bajando, como queráis. Y luego tiene un tipo de carga USB, ¿cómo se llamaba? Perdona. Tipo C. Tipo C, eso quiere decir que es una carga más rápida. Y el último que tenemos es el LeCart o LaCart o LaCarta o como queráis llamarlo. Es un pod que a mí me ha enamorado y por eso lo quería enseñar yo. Es un poco más pequeño que una tarjeta de crédito y tiene 9 milímetros de grosor. Además viene con esta fundita de cuero. Que mola mogollón, es súper, ultra, mega elegante el cacharro este. Bueno, como ya os he dicho, es un cacharro súper elegante y el funcionamiento es muy sencillo. Aquí tiene un botoncito, el cual si le damos para arriba, pues ya se enciende y la carga de la batería pues igual que los otros. Este tiene 400 miliamperios y da mucho de sí, igual que los otros en cuanto a lo de las luces. Azul a tope, blanco le queda carga y rojo está a punto de gastarse. Luego, es un pod porque es de estos automáticos, aquí tiene la boquilla, al tú aspirar ya directamente dispara y ya sale vapor. Y bueno, pues el sistema muy sencillo. Este cartucho de 2 mililitros de capacidad con una resistencia dentro es intercambiable, cuando ya sepa quemado es hora de tirarlo y poner uno nuevo. Y ahí el sistema de recarga, quitamos este plastiquito de aquí, que no soy capaz ahora, y rellenaríamos, muy sencillo. De todos los cacharros que nos han enviado, este es el que más nos ha gustado, sin lugar a dudas. Son 400 miliamperios de batería, tiene carga por USB tipo C, ellos dicen que tarda 10 minutos, no, tarda de media hora, 40 minutos cuando está totalmente vacío, pero luego da muchísima autonomía. Dispara muy flojito, muy flojito. Ahora lo llevo con un líquido a 18 miligramos de nicotina. Pero este cacharrete es súper discreto y súper elegante y es que te lo puedes llevar a cualquier lado, a cualquier lado. No estamos acostumbrados a ver productos de Jewel aquí en España. La verdad, la mayoría de las tiendas no los tienen porque se suelen ir un poco de precio, sobre todo por el diseño, que sí, que está bien. Pero realmente en todos los productos que nos han traído, el Gecko Slim y el clavonizador Opera, hay mil cosas más baratas que sinceramente son mejores. Este, el The Cube, la verdad es que está muy bien porque tiene una autonomía tremenda, una calada muy agradable. Este, si llega a España, pues una buenísima opción como kit de inicio. Y luego este, esto es una cucada. Supongo que, bueno, en su página oficial ronda los 40 euros más o menos. Pero esto a mí, ojalá llegue a España simplemente por tener los recambios, porque es que me ha encantado. Bueno, chicos y chicas, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle las gracias a Jewel París por hacernos llegar pues estos productos. Y sin más que deciros, adiós, y recordad que vapear es un estilo de vida. ¿Qué te pasa? Que te enrollas. Llevamos 10 minutos para decir adiós. Que muchas gracias. Y sin más que deciros, daros las gracias a vosotros por seguir ahí. Gracias, gracias, gracias. 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 Thank you. ¿Cómo es en inglés? En inglés, thank you. No. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle las gracias a Jewel París por hacer... ¿Por qué te ríes? Me estás dejando sordo. Y mira que tengo el micro de tapón. Y luego, Venga.